tiene esa posibilidad de ataque. Renato Tapia. Jussi Mayutur. La Fochita Farfán. Y se viene la selección peruana. Se puede perder al frente. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Y es así como el cuadro peruano se pone arriba.